¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Me da mucho gusto saludarlos y darles la más cordial bienvenida a una emisión más de esta su serie Aprende un deporte. Aprende un deporte y hoy estamos iniciando esta emisión, la de hoy y la de mañana, con el tema del canotaje. Y para ello me da muchísimo gusto presentar y saludar al doctor Juan Carlos Robalo Sandoval, el cirujano dentista egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, es expresidente de la Asociación de Odontología de Xochimilco, expresidente de la Asociación de Estomatología de la Secretaría de Salubridad y Asistencia, ha sido presidente, es presidente de la Asociación de Canotaje de la UNAM, entrenador de la Asociación de Canotaje de la Universidad Nacional Autónoma de México, exdirector técnico de esta disciplina en la Federación Mexicana de Canotaje y también el año pasado fue distinguido con el Premio Universitario del Deporte 2019. Doctor Juan Carlos Robalo Sandoval, ¿cómo está? Bienvenido, buenas noches. Pues buenas noches a todos los que nos estén escuchando y pues aquí ya listos para empezar esta pequeña charla. ¿Cómo nace el canotaje? ¿De dónde viene? ¿Cuándo surge? Todas esas preguntas sobre su deporte. El micrófono es suyo, doctor. Adelante. Pues muy bien, pues empezamos y vamos a ver un poquito de la historia de este deporte. Lo primero que vamos a ver es un video motivacional para que vean cómo son las embarcaciones y cómo pues son los atletas y y tratar de transmitirles un poco la sensación de este deporte. ¿Sí? Bueno, adelante. Adelante, por favor. Sí. Entra a Mercado Libre, elige el producto que más te gusta y recíbelo en 24 horas. Bueno, pues esto es el canotaje de velocidad. Perdón. Bueno, pues esto es el canotaje de velocidad. Este es el deporte que practicamos dentro de las instalaciones universitarias. ¿Qué es el canotaje? El canotaje es cualquier tipo de embarcación propulsada con con un remo o con una pala que esté en las manos. No llevamos ningún apoyo en ninguna parte de la embarcación. Nos propulsamos con, no hacemos ninguna palanca. Esa es la diferencia con nuestro hermano el remo, que también es el otro deporte náutico que practicamos en en la UNAM. ¿Sí? ¿Qué es el canotaje? El deporte del canotaje es relativamente nuevo en México.
aunque el tipo de embarcaciones son la canoa y el kayak. Se usan desde la edad de piedra, ¿no? Al principio el hombre necesitó transportes y construyó frágiles embarcaciones para transportarse entre los ríos y los lagos. Y eso dio como resultado el canotaje. Sea, desde que empezó el hombre y se subió al primer tronco y agarró una rama y con eso se empezó a mover, pues eso es el canotaje. La palabra canoa, fíjense qué curioso, la palabra canoa viene del idioma taíno, que es el idioma del Caribe, y pues cuando llegaron los españoles, pues los indígenas se transportaban hacia los barcos en canoas, que ellos les decían canoas, y el kayak, pues como todos saben, pues son de los esquimales del norte. Entonces se han encontrado representaciones de canoas en excavaciones arqueológicas de cerca de 6.000 años de antigüedad en los reinos sumerios. El reino sumerio para mí es el reino más antiguo que hay en la historia del hombre y ya se encontraron pues restos de embarcaciones. También los egipcios, que pues también son muy antiguos, se han encontrado restos arqueológicos. Sí, esta es una foto de cuando empezaba el canotaje en México, ahí por los años 60. Esto es en los canales de Xochimilco. Bueno, pues las canoas desde tiempos históricos se han utilizado como medios de transporte en ríos y canales. Las canoas se desarrollaron en todo el mundo a partir de troncos y de pieles de animales, de cortezas de árboles. Y su diseño dependía del uso y de dónde se construían, ya que había canoas abiertas y canoas cerradas. Los primeros kayaks se desarrollaron en las regiones árticas de América del Norte, en Siberia, en Groenlandia, donde se utilizaban pieles de animales sobre bases de madera. El significado de kayak viene de los vocablos kayak, que significa hombre barca. El kayak fue ideal para el transporte individual y se utilizaba principalmente para la caza y la pesca, mientras que la canoa, además de ser medio de transportes, era utilizada para el comercio y la guerra. ¿Cuál es la diferencia entre una canoa y un kayak? Bueno, pues la canoa, como vemos en la ilustración, es una embarcación abierta. Al principio se remaban de pie, pero pues se ve que entre más alto esté uno, es más difícil controlarlo. Y actualmente se reman hincados o sentados y se rema con una pala de una sola hoja y no tienen timón. El timón se lo vamos a dar con la misma pala, y esa es una canoa. El kayak es una embarcación cerrada y se rema sentado y son guiados con una pala de doble hoja, o sea, vamos a tener una hoja derecha y una izquierda y vamos a ir alternando las remadas y estas para dirigirse cuentan con un timón. ¿Sí? Entonces, las diferencias entre el kayak y la canoa. Físicamente, el kayak es una embarcación cerrada con una cabina para ir sentado, como podemos ver ahí, usado por una pala de doble hoja. ¿Sí? El movimiento es alternado, izquierda, derecha. Y las canoas, pues son embarcaciones abiertas para ser remadas primero antes de pie. Y posteriormente ahora la posición en que se rema va uno arrodillado con el remo de una sola hoja y no tienen timón, entonces nada más podemos remar de un solo lado dándole timón con esa hoja para que se vaya derecha a la embarcación. Ahorita nos comenta sobre si también a nivel competitivo hay, ya lo veíamos en el video que presentó hace un ratito,
Había competidores que lo hacían sentados y había competidores que lo hacían hincados. Nada más déjeme darle la bienvenida a Luis Alberto Bolaños, de la Dirección de Deporte Representativo de la Dirección General del Deporte Universitario. Luis, ¿cómo estás? Bienvenido, buenos días, buenas tardes, noches. Muchas gracias, muy buenas tardes. Muchas gracias por todo. Llegué. Perdón por el retraso, fue toda una travesía, pero lo hemos logrado. Ya estoy aquí. Qué gusto acompañarlos. Pues bienvenido. Qué Gracias. bueno que ya, Un placer. estás aquí, ¿no? Bueno, pues Adelante, doctor. como bien viste, pues el canotaje de velocidad, pues ha evolucionado tanto que ahora son unas embarcaciones muy, muy, muy delgadas. Parece que ahora uno se las pone, como si fuera parte de uno. Así es. Y donde vas sentado, traes una pala de dos hojas para ir remando alternativamente, y ese es el kayak. Y en la canoa todavía es un poco más delgada que el kayak, y en esa vas hincado. Vas hincado, la canoa es un poquito o mucho más difícil de dominar, porque tu centro de gravedad está un poco más alto. Y con cualquier olita, con cualquier cosa, pues se mueven las canoas. Y en la canoa, como nada más vas con una pala de una sola hoja, vas dándole el timón en la parte de atrás. Por ejemplo, en esta ilustración que tenemos aquí, la del lado derecho, donde se ve que va remando, pues, un azteca, pues se ve que lleva una canoa y que va remando de un solo lado, pero va parado, pero nada más remaban de ese lado, ¿no? Bueno, pues vamos a continuar con esto del canotaje en México. En México se tienen registros de las primeras canoas, dice, en la cultura maya y en la azteca, donde eran utilizadas como medio de transporte y comercio. Pues yo me atrevo a decir que antes de la cultura maya, pues fueron los nahuas que llegaron, pues, como 1000 o 2000 años antes de los aztecas aquí al Valle de México, y ellos ya usaban las canoas que les llaman acalis. Acalis significa casa flotante, y los utilizaban para comerciar, para transportar y para navegar en el lago de Xochimilco, de Texcoco, en el Valle de México, ¿no? Entre la cultura maya, pues también hay vestigios, pero ellos, pues, los usaban para los ríos y para el mar. Son canoas un poco más grandes. Sí, en México, pues, no tenemos registros del kayak hasta principios del siglo XX, que en los clubes que había de remo, pues empezaban a traer como algo novedoso, pues los kayaks, los primeros eran de un material de lona y estaban hechos por unos esqueletos de madera forrados de lona. Y así se empezó la forma recreativa en la región central de México a usar el kayak. Sí. A mediados del siglo XIX, este es un poco de cómo se formó el canotaje en el mundo. Hubo un explorador escocés de nombre John MacGregor. Él popularizó este deporte en Inglaterra. Inglaterra es el padre del 99.9% de los deportes, ¿no? Todos los inventaron los ingleses y todos eran de la High Society. Y todo esto, ¿no? Entonces, este explorador, pues, llegó a América y a la parte de Canadá y vio las canoas, y regresa a Europa y pues trae una canoa y empieza a organizar por los ríos y lagos de su país, excursiones, así como también fue a otros países como Francia, Alemania, Suecia,
Inclusive fue hasta Palestina en su embarcación, que se llamaba Rob Roy, y era una canoa pues donde llevaba sus tiendas de campaña y todo, e imitando a los indios canadienses. A su regreso a Gran Bretaña en 1890, después de andar por todos estos países, él organiza el Royal Canoe Club, y así se empieza a remar organizadamente. A partir de entonces, este deporte se populariza entre los países europeos, creando las primeras competencias a partir de 1871. Se crearon las competencias antes de que se creara el club. El club, como vimos, es de 1890. Pero desde 1871 se empieza a ver las primeras competencias en canoas. ¿Cómo eran? Pues como las construían en cada país. No había ningún reglamento de cómo deberían de ser las canoas. Lo único es que las canoas deben de ser abiertas y se reman con una pala de una sola hoja. Bueno, en Alemania toma gran importancia y empiezan a construir las primeras embarcaciones de competencia, y son fabricadas con esqueletos de madera desflemada y lonas. Es lo que yo les decía, que esas fueron los primeros kayaks que llegaron a México, y este tipo de kayak tiene un nombre especial que se llama float boat, y en ellos se compitió en los primeros Juegos Olímpicos, donde el canotaje estuvo en 1936, y pues son unas embarcaciones que en la asociación de la UNAM, pues tenemos dos de su servidor, que ya son unas reliquias, pero pues todos los que gusten ir a remar y acompañarnos, pues también tenemos un pequeño museo ahí en esta asociación. Sí, bueno, pues deportivamente se crea en Dinamarca en 1924, la representación pues de la canoa deportiva, y sus principales propósitos son pues formar un enlace entre las asociaciones de canotaje o piragüismo, como se conoce en España, en los distintos países, organizar competencias internacionales una vez al año y alternativamente entre los países miembros. Y a partir de 1936, en los Juegos Olímpicos de Berlín, se compite a partir de 1936 el canotaje en los Juegos Olímpicos. Gracias a lo anterior, en el año de 1946 se crea en definitiva la Federación Internacional de Canoas, que es el máximo organismo rector del canotaje a nivel mundial. Actualmente forman parte de esta Federación Internacional más de 190 países de los 5 continentes del mundo. Entonces, miren, por ejemplo, aquí en estas fotos tenemos en el lado izquierdo la canoa. Tenemos a una chica de la universidad, se llama Lucero Mendoza. La canoa antes nada más la remaban los hombres, pero a partir más o menos del año 2000 se le empezó a remar las mujeres. No remaban las mujeres porque los hombres, como somos bien machos, inventamos de que la posición de la canoa les afectaba y que no iban a tener hijos y no sé qué tantas cosas se inventaban. Pero pues como las mujeres son tan perseverantes, pues afortunadamente también ya pueden remar en canoa. Del lado derecho tenemos a una chica alemana. Esta señora alemana empezó a competir en 1984 y terminó sus ciclos olímpicos en el año 2000. Ella fue campeona en K1, en K2, es la máxima ganadora de medallas en Alemania. Imagínense nada más. Compitió ella, se casó, tuvo una hija, creció su hija, fue a los Juegos Olímpicos en un doble con su hija. Ganó dos Juegos Olímpicos con su hija se casó, tuvo una hija,
Y ella en sus últimos Juegos Olímpicos compitió con su nieta y ganó medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Sydney 2000. Imagínense nada más qué tan longevo puede ser un deportista en este deporte, ¿no? Bueno, el canotaje en México. En México, la práctica del canotaje se remonta a los Juegos Olímpicos de 1968. Y la construcción de la primera pista artificial en el mundo es la pista de México, es la pista olímpica de remo y canotaje Virgilio Uribe en Cuemanco, Xochimilco, que está a 20 kilómetros de Ciudad Universitaria. Esta pista fue construida por el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez y se considera aún después de 50 años la mejor pista del mundo. Los planos posteriormente fueron llevados a Alemania y en Múnich también hay una pista artificial como la de Cuemanco. La pista de Montreal, donde se realizaron los Juegos del 76 también, y la de Moscú son iguales y se consideran las mejores pistas del mundo, ¿no? Entonces, la Federación Mexicana de Canotaje se funda el 1 de enero de 1965 y pues ahí se afilia a la CODEME, al Comité Olímpico, a la Federación Internacional, a la Confederación Panamericana. Desde 1965, pues llega a México este deporte y se empieza a practicar la parte del kayak por chicos que practicaban el remo y pues les gustó a algunos el canotaje y se cambiaron a canotaje para participar en los Juegos Olímpicos. Y la parte de la canoa, que es como donde va remando este chico, pues muchos chicos de Xochimilco que estaban practicando, en Xochimilco se practicaba el deporte de las chalupitas o de los acalis. Entonces, imagínense, el acali es súper difícil. Es una tabla de 30 centímetros, o sea, una tabla de las que vas a la carpintería y la compras. Y hacen una pequeña canoa y ahí vas paradito y remas con tu pala. Y entonces súper difícil y a ellos se les hizo muy fácil la canoa y la empezaron a hacer. En México hemos tenido dos mundiales. El primero fue en 1974 y el segundo en 1994. Y también hemos tenido varios panamericanos de canotaje, donde pues realmente la verdad, cuando se hace el Panamericano es la clasificatoria a los Juegos Olímpicos o a los antes de los Panamericanos, y todos los países quisieran que siempre lo hiciera México por la pista, ¿no? Pero pues siempre el que manda es el dinero y las autoridades deportivas. ¿Cuál es el objetivo del canotaje? El objetivo de las competencias de canotaje es cubrir una distancia determinada, ya sea en kayak o en canoa, en el mejor tiempo posible. ¿Sí? Esta es una cancha de canotaje y pues como ustedes pueden ver, pues por lo regular la pista olímpica, o de los campeonatos mundiales, tiene 9 carriles y da la salida el juez y gana el que llega primero a la meta, ¿no? Pero pues estas embarcaciones, como vimos en el video al principio, pues alcanzan hasta velocidades de 24 kilómetros por hora, ¿sí? Que pues decimos, ay, pues qué lento, pero en el agua pues se ve que es bastante, bastante, bastante fuerte, ¿no? Entonces el canotaje pues también es un deporte de fuerza y de resistencia. Y casi todos los entrenamientos son aeróbicos porque, por ejemplo, las competencias de 1000 metros pues se hacen en 4 minutos
en las canoas y en menos de 4 minutos en los kayaks. Entonces, pues sí va uno corriendo bastante, bastante fuertecito, ¿no? Como si corrieran un maratón y pasaran abajo de 4 minutos el kilómetro. Es. Pues una descarga de energía y de potencia en un tramo corto, ¿no? Muy fuerte. Muy, muy, muy fuerte, ¿no? Entonces, miren, como ustedes vieron en el video del principio, pues los atletas, pues son personas muy, muy fuertes. En el canotaje utilizamos desde la uña del dedo gordo hasta el último cabello. Van en movimiento, ¿no? Muchos piensan que el canotaje nada más lo hacemos con los brazos y que por eso pues los cuerpos de los kayakistas son de espaldas muy, muy grandes y de cintura muy, muy pequeña y que tiene uno las piernas muy delgadas como Johnny Bravo, ¿no? Pero si ustedes se dieron cuenta, va uno pedaleando con las piernas para que puedas hacer más amplio el giro de la cintura y los brazos, pues realmente, pues son el fulcro de la palanca que haces. Y si tú no sabes meter muy bien las piernas en el kayak, no puedes hacer deslizar el barco, por muy fuerte que estés, si no logras conectarte con tu embarcación y ser una persona, las embarcaciones no se mueven, ¿no? Y me llama la atención, profesor, perdón que te interrumpa, lo que mencionabas hace rato acerca del centro de gravedad y el mantener en equilibrio la embarcación. ¿Se da al principio cuando empiezas a practicar esta disciplina el hecho de que se te voltee la embarcación? La embarcación, bueno, en esta embarcación puedes ser el campeón del mundo y te vas al agua. El fondo del barco, del kayak o de la canoa es completamente redondo. Y a diferencia del remo, por ejemplo, el remo, pues los remos están pegados al bote por medio de una lira y entonces tu área de contacto con el agua, pues es muy grande. Porque pues puedes bailar ahí, ¿no? Y el kayak, pues todo el equilibrio lo llevas en las pompis y en la cintura. Y mientras vayas remando, pues es difícil que te caigas, pero si hay olas y todo eso, pues tu área de contacto, pues es bastante pequeña y te caes mucho. Mira, algo que luego pues decepciona mucho a los chicos es que a veces se van mucho tiempo al agua, ¿no? Por ejemplo, se tardan a veces hasta un mes en poder bajar ya en el de competencia. Pero afortunadamente en nuestra asociación tenemos botes de aprendizaje. Entonces, lo principal es que aprendas a remar. Nosotros en nuestra asociación a veces nos tardamos hasta 6 meses, pero el chiste es que no se caigan. ¿Y cuál es la diferencia con un bote de aprendizaje? Haciendo la analogía, quizás, digo, no viene al caso, pero es como si le pusiéramos Sí, rueditas a mira, la bici. los botes de aprendizaje, por ejemplo, el de kayak, tengo kayaks que miden lo mismo que el kayak de competencia, pesan lo mismo, pero el fondo de la embarcación no es redondo, es plano. Entonces tienes mayor contacto con el agua, un área mayor de contacto, y pues vas más seguro. Para aprender a remar canoas en la asociación, tenemos canoas indias, y entonces ahí vas aprendiendo a remar, a meter el timón y a llevar derechas las embarcaciones para que después poco a poquito vayamos cambiando a las embarcaciones de competencia. Tenemos embarcaciones desde los Juegos Olímpicos del 68, que son un poquito más anchas y entonces son un poquito más estables.
Y entonces así vamos subiendo. Pues es como una escalera, ¿no? Poco a poquito hasta que llegamos a dominar las embarcaciones. Yo en lo personal tengo 50 años remando y el otro día me subí a una embarcación de las más nuevas y me costó muchísimo trabajo, remé una vuelta muy bien y al llegar al muelle, al agua. Así es que en el canotaje es y es un deporte 100% náutico que te vas a mojar y te vas a ir al agua, pero pienso pues que es una parte también agradable del deporte, ¿no? Oiga, y me imagino que a lo largo de los años ha ido modificándose los materiales con los que se construyen las embarcaciones, ¿no? Sí, mira, todo va cambiando. Las primeras embarcaciones ya de competencia, pues, como ahí vimos, pues eran de un esqueleto de madera con lona. Y luego, pues, las empezaron a hacer de madera, de una especie de triplay de cedro. Los maestros daneses y pues era lo máximo. Estas embarcaciones y la Federación Internacional, pues todas miden lo mismo, tienen que medir 5 metros 20 centímetros de largo. Antes tenían lo máximo de ancho eran 52 centímetros y el peso son 12 kilos. Entonces aquí no hay botes más ligeros, ni más pesados, ni más largos, todos son parejos y eran de madera. Durante 30, 40 años empezaron a cambiar los diseños. Ya para los 90 empezaron a hacer unas embarcaciones muy profundas. O sea, la parte que entra al agua, en vez de estar redonda, se empezaron a hacer como parábolas. Y pues empezaron a ser más inestables, pues para que sean más veloces. Después empezaron las embarcaciones de fibra de vidrio y de fibra de carbón. Ahora pues se utiliza mucho la fibra de carbón porque en primer lugar son más baratas. Las embarcaciones de madera tienen un costo alrededor de 5.000 euros. Y las de fibra de carbón pues oscilan entre los 1.500 y los 3.500 euros. Entonces ahora prefieren las de fibra de carbón porque pues son un poco más económicas, pero en lo personal yo he remado todas las embarcaciones y a mí me sigue gustando más la madera, flota mejor. Y la prueba en kayak más rápida que ha existido en el mundo fue la de los Juegos Olímpicos de Atlanta 96, se ganó con un bote de madera. ¿Sí? Entonces, bueno, pues estábamos platicando de los lugares donde remamos. Entonces, ¿para dónde podemos practicar este tipo de canotaje? Entonces, el canotaje de velocidad debe de ser en aguas tranquilas. Lo practicamos en canales, en represas, en lagos, en ríos, presas. Todo esto puede funcionar. Debemos de tener unos requisitos básicos que son los siguientes: una longitud mínima de 1.200 metros, porque hay carreras de 1.000 metros, un ancho mínimo de 90 metros y una profundidad mínima de 1.80. Eso debe tener la pista. Disponibilidad de una casa de botes para guardarlos y la máxima protección posible del viento para que no nos vaya frenando. ¿Cuáles son las reglas generales? Como decíamos, el objetivo de una prueba de canotaje es cubrir una distancia determinada, ya sea en kayak o en canoa, en el menor tiempo posible de acuerdo a las reglas de la federación. Todas las competencias nacionales, regatas de clubes y asociaciones deberán desarrollarse sobre los reglamentos de la Federación Mexicana de Canotaje, que son los mismos de la Federación Internacional. Las competencias de canotaje se deberán organizar de acuerdo al reglamento técnico deportivo de la Federación Mexicana de Canotaje. ¿Sí? De los competidores, solamente los miembros de clubes y asociaciones afiliadas a la federación y que no tengan adeudos tienen derecho a participar en las competencias avaladas. Las competencias por clubes y eso, pues no, no. El mínimo de participantes, pues deben de ser dos, siquiera para que compitas con alguien, ¿no?
En la foto de la izquierda, pues se ve la canoa y del lado derecho, pues se ve el kayak. Estas son pruebas individuales. ¿Cuáles son las categorías en las que participamos? Bueno, pues hay por edades que son infantiles, que la infantil A es hasta 12 años, infantil B, tener menos de 14, juvenil menor, menos de 15, mayor menos de 17, juvenil superior hasta 20 años, sub 23, menores de 23, la senior que ya es de los 18 en adelante es abierta, máster A, entre 35 y 45, máster B, 46-55, veteranos A y veteranos B. En todo esto tenemos, podemos tener competencias. Okay. Tengo futuro, mira. Exactamente. ¿No? Y luego del ejemplo que nos dio con la competidora alemana, seguro que sí. El canotaje de velocidad se compite en las siguientes distancias, 200 metros. Por ejemplo, la distancia de 200 metros dura alrededor de 35 segundos, entre 35 y 36 segundos, y los atletas pues son como los de atletismo que corren los 400, ¿no? Que son personas muy, muy fuertes. También tenemos la de 500 metros, que se compara, son tiempos como de 1 minuto 40, se compara a los 800. Los 1000 metros, ya los atletas nos son un poco más espigados, porque ya son pruebas de 3 minutos y medio, como los corredores de 1500. Y los 5000 metros, pues, son competencias internacionales. También hay una subdivisión en el canotaje, que es el maratón, que se corren, por ejemplo, aquí en México tenemos una regata de 150 kilómetros, ¿no? Entonces, pues, dura 3 días y cada día te echa 50. Ahora, mira, las especificaciones. ¿Cuál sería la prueba reina dentro del canotaje? La prueba reina tenemos, ahorita, mira, estamos viendo aquí cuáles son las embarcaciones. Tenemos el kayak individual, que mide 5,20, pesa 12 kilos. Tenemos el kayak doble, que mide 6,50 metros y pesa 18 kilos. Y la prueba reina en el kayak es el K4. Mide 11 metros el kayak y llega y pesa 30 kilos. Estas competencias son espectaculares, pues, porque llevan todas las palas a la altura del pecho, y la sincronización y todo lo que debes de tener. Pues todos se deben de sentar igual, todos deben de entrar al mismo tiempo, salir al mismo tiempo y todo, porque ahí te subes y sientes al que va tantito chueco a la izquierda, a la derecha, y cuando remas como que te mueve el bote, vibra y todo se siente, ¿no? Y en el kayak se han llegado a alcanzar velocidades hasta de 32, 34 kilómetros por hora. Entonces, yo he visto que ¿esas competencias están en del mismo lado o van alternando? Van alternados. El kayak, recuérdate que son palas de dos hojas y van, entras alternado a la derecha y a la izquierda. Y la otra es la canoa. Igual la canoa mide 5,20 metros, pesa 14 kilos la individual. La doble mide 6,50, llega a pesar 20 kilos, y hay una modalidad de cuatro, canoa de cuatro. Su peso son 30 kilos y es un poco más corta, son de 9 metros. Aquí sí van dos derechos y dos zurdos. Okay. Y se van alternando, ¿no? Entonces, pues esas son las embarcaciones con las cuales hacemos el canotaje de velocidad. ¿Sí? Miren, por ejemplo, con esta, aquí terminamos nuestra plática, y por ejemplo, en esta foto podemos ver del lado izquierdo una embarcación de los Juegos Olímpicos del 64, que es de madera. En el extremo derecho vemos una de los Juegos Olímpicos de
del 72, y en medio vemos un kayak de los actuales. Como ustedes pueden ver, pues son unas agujas. Sí. Pues, si tienen alguna pregunta o quieren que nos extendamos. No, estamos entrando ya en la recta final de esta transmisión, doctor, y antes de llegar al momento de despedirnos, yo le quiero agradecer, por supuesto, la exposición que nos ha brindado. Queda claro la diferencia que hay entre la práctica del canotaje, la práctica del remo, que hace dos o tres programas fue cuando tuvimos a los amigos de la Asociación de Remo de la UNAM, y era importante también conocer el aspecto del canotaje. A mí me queda una duda antes de entrar a la parte final, doctor. Sí. Ahorita que mencionaba que para las competencias y todo esto, y dada su experiencia, larga experiencia dentro de este ámbito, que prefería las embarcaciones de madera. En una competencia tienen que estar homologadas todas las embarcaciones. No puede haber que un país corra con una embarcación de madera, otros con otra de fibra de carbono. ¿Tienen que ser iguales todas? No. Mira, por ejemplo, yo tengo mis chicos que son supernovatos y los subo en los botes, por ejemplo, de la Olimpiada del 64. ¿Por qué? Porque mide 5 metros 20 centímetros, igual que la embarcación nueva, y pesa 12 kilos. Y el ancho mínimo, ahora en los botes nuevos ya no tienen ancho mínimo, antes sí, pero es un K1 y pueden competir en un bote de madera, en el modelo que sea. No hay restricciones. Lo que sí es que tienen que ser rígidos. ¿Sí? Pero todos deben de medir y de pesar lo mismo. Si tú compites y tu bote pesa 11 kilos 995 gramos, eres descalificado. Pero si pesa 14 kilos, pues está correcto. O sea, tiene su peso mínimo. Si mide 5 metros con 21 centímetros, eres descalificado. Pero si mide... Tienen que ser... Tanto de largo como de peso tienen que ser respetarse, ¿no? Se tienen que respetar. El material, pues puede ser fibra de vidrio, fibra de carbón, madera, pues ese es en lo que compites. Tu lanchita de plástico no entra en esto, Luis. También hay plástico rotomoldeado y hay inflables. Luis Bolaños, ¿tienes saludos de parte del público que nos está siguiendo en esta transmisión antes de mandar a despedir? Sí, hay saludos de Jacel Velázquez, de Ernesto Josef, de Santiago da Silva, y le mando un saludo al coach, Natán González, Luz María Calixto, buen día, también le manda saludos. Muchas gracias. Leonardo ZMS, también echándole porras, mi estimadísimo profesor. Ah, pues muchas gracias. Jimena SH, Jimena Hernández, también dice que pues, ya extrañan mucho practicar en la pista. Esperemos que nos dé, que se acabe esta pandemia pronto. Y es precisamente, doctor, profesor, en ese sentido, en donde le pedimos a todos nuestros invitados que hemos tenido a lo largo de esta serie de programas, si son tan gentiles y tan amables de brindarnos un mensaje, un comentario en positivo, platicamos siempre con ellos y ya han pasado ya el tiempo, estamos cerca de cumplir ya 9 meses de este confinamiento, desde que inició todo este proceso de la pandemia. Y ha sido difícil para todo mundo. En el caso de la Asociación de Canotaje de la Universidad, ¿cómo ha sido el contacto que han tenido con los alumnos? Y viendo hacia adelante, ¿algún mensaje en positivo, doctor, por favor? Bueno, pues miren, nosotros siguen entrenando en su casa, haciendo gimnasio en su propio en su casa, con pues haciendo ejercicios
con su propio cuerpo y siguiendo los ejercicios que da Deporte UNAM, las clases que da, porque bueno, nosotros lo principal es remar. Nosotros les aconsejamos que en primer lugar que se cuiden muchísimo, porque sí hay. Mi compañero, el profesor Ferrer, pues le dio COVID y casi pues quedó bastante afectado. Ahorita ya después de nueve meses, pues ya está mucho mejor. Pero pues nosotros no podemos regresar a remar hasta que no esté el semáforo verde o nos dé las indicaciones la universidad. Yo les recomiendo que no se desesperen y que todos sigan haciendo ejercicio en su casa, siguiendo los programas de deporte UNAM. Porque pues yo prefiero perder la temporada a perder algún miembro del equipo. Y pues en Cuemanco, pues ya sí hay entrenamientos, está la selección de remo, pero ellos se hicieron responsables, pero pues inclusive los seleccionados de la UNAM pues no tuvieron, no tienen permiso de remar todavía, pues porque pues estamos en semáforo rojo, bueno, casi rojo, ¿no? Pero síganse cuidando y sigan haciendo ejercicio lo más que se pueda en su casa. Ya lo dice usted, y además alguien que está inmerso también en el mundo de las ciencias de la salud, pues con mayor razón el hecho de seguirnos cuidando. No me imagino, o me imagino más bien la cantidad de cuidados que debe tener también usted, doctor, al estar también atendiendo pacientes dentro de consulta, ¿no? Mañana estaremos abordando el tema de historia y anécdotas del deporte dentro de la UNAM, y en donde seguramente también el doctor Robalo nos estará platicando algunas anécdotas ahí precisamente donde es la sede de este deporte, en Xochimilco, en el donde está la pista de remo y canotaje Virgilio Uribe. Ya mañana nos tendrá ahí preparadas algunas anécdotas de este lugar, y pues estamos llegando finalmente a la parte final de esta emisión. Le insisto, doctor, le agradezco mucho el habernos acompañado y el haber preparado esta presentación. Ahí sí tiene un chance de entrar a los comentarios de la transmisión por Facebook para poderle dar algún like y contestar a las preguntas del público que amablemente nos ha seguido. Luis Bolaños, ¿tienes algo más que agregar? Oh, muchas gracias, un placer como siempre estar con ustedes, un placer haber estado en este programa. Pues igual, pónganse pumas, pónganse cubrebocas, ¿no? Doctor Juan Carlos Robalo Sandoval, muchas gracias por habernos acompañado esta noche. Pues muchas gracias a ustedes, y espero que todos los que hayan visto este programa pues se animen a practicar este bonito deporte, ¿no? Sin duda que sí. Soy Rodrigo de Buen, les agradezco el favor de su atención esta noche a esta emisión de Aprende un Deporte. Iniciamos la serie con canotaje. Mañana la invitación abierta para que en punto de las 10 de la mañana nos acompañen en historia y anécdotas del deporte dentro de la UNAM para cerrar el capítulo de canotaje. Por hoy es todo, muchas gracias, y como ya decían tanto el doctor Robalo como mi compañero Luis Alberto Bolaños, a cuidarnos, a seguirnos cuidarnos, a no bajar la guardia, pónganse puma como dijo Luis, utilizar el cubrebocas, la sana distancia y en la medida de lo posible mantenerse a buen resguardo en casa. Muchas gracias, buenas noches, hasta mañana. Hasta mañana. Mañana.